Saludos, locones y locones. Yo soy el Locón Gamer. Vamos a empezar con noticias Next Gen. Empezamos con este bloque centrado en PlayStation 5. Empezamos con este analista japonés que dice que PlayStation 5 vendería 200 millones. Según lo que él dice, sobrepasaría el récord que tiene PlayStation 2. Siendo sincero, si no pudo PlayStation 4, que esta generación prácticamente no tuvo competencia, la ganó andando, ¿no? Sin esforzarse mucho. Imagínense PlayStation 5 con el streaming y todo lo que hay. Ahora con Series X y el gran trabajo que está haciendo Microsoft. Bueno, no sé si él pensaría lo mismo luego de la compra de Bethesda, ¿no? Por parte de Microsoft. Porque esto es de ayer. Entonces me gustaría saber si él sigue pensando lo mismo. Si PlayStation 5 vendería 200 millones. Porque yo creo, no teniendo a sus espaldas una desarrolladora como Bethesda, yo no creo que vaya a vender 200 millones. Y claramente habiendo más opciones para jugar videojuegos, móviles, el streaming y todo esto, yo no creo que llegue a 200 millones. Por otro lado, tenemos otro analista que dice que los jugadores pagarán con gusto la subida de precios. Según él, desde el 2005 no se subían los precios de los videojuegos, que ya era justo, entonces que la gente lo pagará con gusto. Bueno, eso es un analista que piensa eso, ¿no? Que realmente los jugadores lo pagarán con gusto la subida de precio, pero antes no había micropago, microtransacciones, cajita de botín, DLC, porque ellos te hablan de, no, antes no subían de precio, pero ahora un videojuego no te vale $60, es por trozo que te lo venden, pero eso no lo dicen. Lo que apoyan este tipo de cosas, siempre buscan este tipo de excusa barata, pero nunca ven que los videojuegos de hoy en día tienen prácticamente de todo esto, no son completos que te lo venden, entonces, bueno. Por otro lado, tenemos la cagada, señores. La manera de Sony responderle a Microsoft por haber comprado Bethesda es la siguiente. Spider-Man Remaster para PlayStation 5 no se venderá en físico y no se va a mantener las partidas con PlayStation 4. Yo no entiendo. Realmente no entiendo. No entiendo esto. No en físico y tampoco las partidas. Sony tiene que ponerse las pilas. Voy a hacer un video de Libera tu Mente evaluando la situación y voy a decir un dato aquí de lo que yo pienso. Un dato muy sencillo. Sony tuvo la oportunidad de comprar Bethesda porque el rumor primero fue con Sony. Y si Sony no la compró, no quiso pagar eso porque se centró en autos, en comprar cosas que tienen que ver con esto de anime. Por eso, Sony tiene que ponerse las pilas. Se durmió en los laureles, como dicen en España. Entonces, pronto hablaré de ese tema. Por otro lado, supuestamente muchos usuarios de PlayStation están soñando con mañana levantarse y ver este tipo de noticias o ver este logotipo. Bueno, es un sueño realmente difícil, pero quién sabe, ¿no? ¿Qué Xboxer se iba a imaginar que hoy se levantaría y iba a ver este logo? Entonces, nadie sabe, ¿no? Nada es imposible, pero está difícil de ver eso, ¿no? Pero nadie sabe. Soñar no cuesta nada. Ahora pasamos con este bloque centrado para Serie X. Varias novedades. Tenemos un nuevo, lo que es un nuevo video de la introducción del botón compartir para que usted tenga una idea. Entonces, Microsoft acaba de lanzar un pequeño tráiler como de 40 segundos, a ir viendo cómo funcionará y este tipo de cosas. Algo muy interesante, la verdad, lo que será este botón de compartir, ¿no? Por otro lado, tenemos un nuevo tráiler de Serie S y Serie X, como el diseño, todo, mírelo ahí, interesantísimo, lo que es este nuevo tráiler, muy bonito, la verdad, lo que está haciendo Microsoft, promocionando sus dos consolas. Lo veo bien lo que está haciendo últimamente, aunque el marketing ha fallado en muchas áreas, pero por lo menos se mantiene constantemente demostrando
de sus consolas, muy interesante realmente, yo lo veo elegante, las tres todas son elegantes estas nuevas consolas de esta nueva generación. Xbox Game Pass, 15 millones señores, ya lleva 15 millones de suscriptores y sigue creciendo y más ahora va a crecer con el añadido de EA Play y más la compra de Bethesda señores. El que no tenga un Game Pass o pobre Pass, sí va a ser pobre, porque esto te va a ahorrar tanto dinero que esa es la visión. Netflix, Phil Spencer lo dijo, quiero mi Netflix de los videojuegos. Ahí lo está teniendo. Esto es sorprendente. 15 millones Xbox Game Pass y orgullosamente estoy en ese grupo de esos 15 millones porque lo vale. Si no lo vale, se lo digo, pero vale cada centavo el servicio hasta ahora. Por otro lado, se le pregunta a Obsidian, ya que Fallout pasa a manos de Microsoft. Obsidian, ¿qué pasará con Fallout New Vegas 2? Esta responde esto, que nadie sabe lo que puede pasar. Nadie sabe lo que puede pasar. Por otro lado, miren cómo quedan los estudios. ¿Recuerdan que hice un video hablando de esto? And then we use them across our 16 first-party studios to actually create games. We recognize game development is about pushing technology to its absolute limits. As game developers, we are always on the hunt for the next... Wait a minute! And then we use them across our 16 first-party studios, our 16, and then we use them across our 16 first-party studios... Donde decía 16... Al parecer se refería a toda Bethesda, ¿no? Entonces que ahora son 23 estudios y así quedaría la cosa. Realmente ahí verá varias imágenes la gente para que muchos vean cuáles son los estudios, los videojuegos. Hay un montón de imágenes respecto a cómo están ahora Microsoft. Son demasiados estudios. 23. Increíble, señores, lo de Microsoft. De verdad, tienen estudios para hacer una consola solamente para ellos, bueno, su ecosistema, ¿no? Muy interesante esto. Por otro lado, empiezan a salir imágenes de lo que sería un crossover legendario, mítico y que mucha gente sueña. Estamos hablando de Slayer y estamos hablando de Master Chief, los protagonistas de la saga Doom y la saga Halo. Ahí verá la gente imaginándose y no solo eso, sino con un montón de videojuegos puede hacer algo interesante. Las posibilidades son infinitas, como ese meme que hace así el hombre de la cabeza, como que hace y le explota el cerebro, ¿no? De la galaxia y todo. Son demasiadas cosas realmente en este sentido que puede haber algo interesante. Ahora vamos a pasar con lo que dice Phil Spencer, que aclara y dice que de momento van a cumplir. Hay dos videojuegos que están... para PlayStation 5 estamos hablando de Deathloop y estamos hablando del otro que tiene como con nombre de Tokyo, no recuerdo ahora. Pero estos videojuegos ya tienen una exclusividad temporal y Microsoft va a respetar eso. Pero dice que luego de allí van a estudiar que de momento tienen pensado Xbox y PC. Y habla de otras plataformas, pero si él dice que va a cumplir con los títulos ya que están programados para PlayStation 5... Y luego te dice que la prioridad será Xbox y PC, aunque te diga otras consolas, quiere decir que puede que lleguen videojuegos a PlayStation 5, pero no creo que sean todos y serían seleccionables. Y hay que ver si cuando habla de otras consolas se refiere a Nintendo Switch, porque Nintendo Switch le saldrá de un Eternal ahora. Y puede ser que ellos tengan algunos títulos que sí se los faciliten a Nintendo. Ahí está Ori ya. Y unos cuantos más que han salido. Pero de momento es lo que él dice. Mucha gente está esperanzada. Pero yo no creo que vaya a comprar un estudio para lanzarte los pesos pesados a ti. Sí podrían llegar un tipo de videojuego. No sé qué tipo. Pero si yo tengo, por ejemplo, Elder Scrolls 6, yo me lo quedo para mi ecosistema. ¿Por qué? Porque así vendería más Game Pass, venderé más consolas, venderé más videojuegos. El parque va a crecer porque hay mucha gente como que dice que no le importan, ¿no?, los videojuegos. A la hora que se enseñe el primer gameplay de Elder Scrolls 6 y más, a la gente se le va a ir el fanatismo. Porque lo más estúpido que estoy notando es gente diciendo como que no le importa, ya Bethesda no sirve, que sus videojuegos tienen bugs, que no vale la pena, que prácticamente no ha comprado nada. Ay, Dios mío.
Lo peor de lo peor ahora es, pero es una lástima. Pero si hubiese sido mi caso, yo pensaría lo siguiente. Bueno, compraron Bethesda. Pensaré comprar la serie S para no perderme parte de sus videojuegos. Pero muchos no piensan así. Muchos lo que piensan es, yo muero con PlayStation. Le diré algo y no se ofendan. Eso es una mentalidad retrógrada, pero yo creo de los años de los Picapiedra. ¿Recuerdan esos cartoons? Los Picapiedra. No sé cómo se llamaba en España, en inglés eran The Flintstones, algo así. Ya saben, mi inglés very good. Pero hay gente todavía que está atrapada en esa era. O puede decir, yo me monto un PC y lo juego en PC. No, no, no. Es como que ya pertenece a Microsoft. Cruz y raya, el demonio, aléjate de mí. Aléjate de mí, aléjate. Te odio, apártate de mi camino. Ya perteneces a Microsoft. Basura de compañía. No quiero nada tuyo. ¡Ugh! No quiero nada. Adiós. No jugaré nada de Bethesda. Pertenece a Microsoft. ¡Qué asquerosidad! Disculpen. Así hay gente, señores. Qué pena me da esa gente, porque bueno, así es la vida, ¿no? Sony ha tenido oportunidad de comprar y no lo ha hecho. Entonces, si Microsoft tiene la oportunidad y Sony se confió demasiado, pero ya eso será en otro video que voy a hablar de un Libera tu Mente, espérelo pronto, el próximo video será un Libera tu Mente. Por otro lado, para que no se me olvide, lo de Digital Foundry se desmintió, ellos dicen que ya, que no hay problemas, ya saben, ya eso se resolvió supuestamente. También tengo que decir que entiendo la estrategia porque mañana o hoy, dependiendo del país, se abren las preventas, ¿no? Entonces, que esto ha sido un boom. Sony usó lo que fue el anuncio de God of War. Entonces, Microsoft utilizó este anuncio para reventar el día de mañana. Se van a agotar. Es que esto ha sido un golpe letal. Esto ha sido un bombazo. Es una compra espectacular. Una compra que analizaré aparte. Pero realmente lo que ha hecho Microsoft con esta compra es tanto así que internet se puso lento. Siendo sincero, YouTube me iba fatal, Twitter me iba fatal, Trending Topic en todo prácticamente. Hoy, siendo sincero, sin exagerar, Microsoft con la compra de Bethesda rompió internet. En pocas palabras, entonces que imagínense mañana cómo estarán las reservas. Pues bien, quiero que me escriba en los comentarios qué usted piensa de todos los temas que hemos abordado. Si te gusta mi canal, si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas. Yo soy Elo con Gamer, digo hasta luego, me quité aquí, a loquear por ahí, hasta la próxima, locones. Bye.